En el reportaje de esta semana nos vamos a marchar al barrio de Santiago, concretamente a la Hermandad de la Buena Muerte y una de las anécdotas más famosas que pueda tener nuestra Semana Santa. Corría el año 1959 y la hermandad decidía hacer su primera estación de penitencia. La chacha del Calvario le cedió gentilmente su paso para que el señor de Castillo Lastrucci pudiera hacer estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Pero faltaba una cosa. Se dieron cuenta los hermanos que no había cómo poder llamar al paso. Faltaba el llamador. Y ni cortos ni perezosos, unos hermanos de la cofradía se fueron al número 15 de la calle Ponce, a la casa de Paco Núñez, y quitaron el aldabón de la puerta. Desde aquel día, ese número de esa calle quedará vinculado por siempre a la hermandad del barrio de Santiago, que hace estación de penitencia en la noche de Jesús. Y de esa manera pudo salir el señor de la Buena Muerte con cuadrilla de costaleros. Así hizo su primera estación de penitencia, con el paso de la chacha del Calvario y el llamador de la casa de Paco Núñez. Thank you.